deseo, de nuevo sin razón, escucho sin que esté. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de que tu voz en una senda me inspiró.
hecho más de 500 conciertos juntos, que no son pocos. Hemos ido a muchos países, muchas ciudades, ya no sabemos a veces ni a cuáles. Pero hemos compartido muchas cosas, han pasado muchas otras y ha pasado mucha gente por acá. Pero como los sepultureros o como los asesinos seriales, va cambiando la foto y siempre estamos nosotros dos. No sabemos. Siempre decimos ahora te toca y no nos toca. Ahí seguiremos. Y muchos años más seguiremos porque esto va para rato. El señor, hermoso él, Federico Pugre. Es un instrumento alemán que, bueno, el que toca el Mati es un hermoso doble A de los caros. Y es muy viejo, es de 1914. Es un instrumento muy antiguo que ya tiene más de 100 años. Y Mati es de 1995. O sea que el bandoneón ya había pasado mucha historia hasta que llegó a las manos de él, ¿no? Así que este, Mati es hermoso, es un gran bandoneonista, es un lindo muchacho. Por la simple razón genética. La genética es así. El abuelo, mi abuelo era hermoso. Yo soy hermoso. Mi papá también. Y yo. No me podía salir un hijo feo. Así que, mi querido Matías Pichano, mi hijo. Thank you.
quiero ser recuerdo. Después en mi labor, que me van a hablar de amor. Acércate a mí y oirás mi corazón. Su fuego encendido, el canto del mal, repite en su rumor. ¡Qué noche de luna, qué noche de amor! Dichoso de aquel que hoy pueda decir: yo tengo un cariño que dulce es vivir. Solo quiero vivir. También Ruiz Gracia, Mira Luna. En el piano el maestro Federico Peurel. Solo 2 años menos que yo. ¿Perdón? Apela, ¿no? Créanse. El señorito Matías Pichano. En guitarra, arreglos, dirección, mucha buena onda, mucha energía y mucho amor en todo lo que hace la locomotora de la porteña Tango Trío, Alejandro Pichano. Suerte de haber encontrado esta bandita por el camino, que ha grabado un disco hermoso con nosotros hace muy poquito, pero la estamos sacando, mareándola para arriba, para abajo, para decirla. La hicimos. Así que una gran cantora, la mejor, Eugenia Giordano. Yo me hice un tango. ¿Por qué? Porque el tango es bravo, porque el tango es fuerte, porque el tango tiene olor a vida, pero tiene gusto a muerte. Y porque quise mucho, pero me engañaron. Y me pasé la vida masticando sueños. Porque soy como un árbol que
que nunca da frutos, y como un perro que no tiene dueño, porque tengo odios, un millón de odios que nunca los digo, pero cuando quiero me desangro besos, y porque quise mucho, pero no me han querido, por eso, solamente a veces, canto tan triste, por eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?